Lo que queda claro es que todas estas cosas, yo siempre digo que si los dirigentes tomaran debida nota, no solo del 8 y el 24 que les pasó en este caso, sino los otros también, y porque en la reunión de la Oeste, tengo entendido que en la última reunión se había hecho hincapié en este tipo de situaciones. Sí, sí, digo, sí, no tienen carnet, o algo pasa, que los árbitros están suspendidos o algo, no se juegan los partidos. Así es, así es. Sí, sí, así lo dije. O sea que ustedes, la liga no cumplieron y ustedes tampoco, de alguna manera, con, ¿sí?, con ese mandato. Sí, sí. ¿Eh? Es así, nosotros además en la nota que hicimos, lo pusimos, con Mónica lo redactamos y dijimos que estábamos creando un precedente, que estábamos en desacuerdo, porque estábamos creando un precedente de haber dejado jugar a los árbitros que no estaban habilitados para jugar. Claro. Sí, sí. Porque si no, yo decía recién, hay que tomar nota de todo este tipo de situaciones. Se toma nota, se trata, se charla, se resuelve algo y después no se cumple. O sea que estamos en la misma, ¿no es cierto? Sí. En el sentido. Ahora, lo que sí te puedo asegurar, que si esto pasaba un día normal, si no hubiera sido noche, de parte nuestra, no lo íbamos a dejar jugar. Claro. Fue por esta circunstancia esto, también, se puede decir. Exactamente, porque después, es más, no tenemos más fecha para jugar, porque nos iban a volver a hacer jugar de noche, porque no hay otra fecha para jugar, o sea, no podemos atrasarla más, entonces nos iban a mandar a jugar, si no era hoy, iba a ser el lunes o martes. Sí. Entonces, sí. Está bien. Bueno, Javier, veremos, ¿cómo es su relación hoy por hoy con las autoridades de la liga, más allá de...? No, la verdad que con el que hablo siempre es con Juan, que es nuestro delegado, y bueno, Juan León. Con Juan León, cuando yo quise cambiar el partido ese de día, que llamé un jueves, lo llamé a Stasi primero, me dijo que no se podía, pero que ya él le daba la autorización, lo hacía. Lo hablé con Víctor Aymar y bueno, esa fue la última charla que tuvo. Después me dijeron que no se podía cambiar porque pues se cumplía con un mandato del comité. Esa fue la última conversación que tuve. La verdad que no tengo mucha, no estoy hablando muy seguido ni con Víctor, pero bueno, sí, con Juan estoy bien al tanto de todas las cosas que pasan ahí en la liga, pero claro, no estoy, digamos, en forma seguida hablando con Víctor. Está bien. Bueno, como se reflotó el tema de las cinco zonas, ¿no? Ahora se habla que a lo mejor se podría llegar a aplicar en inferiores. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que es factible que se va a aplicar o no? Eso que había generado también aquella especie de división en cuanto a las posturas, ¿no? Yo creo que sería lo más correcto. No sé si se va a hacer o no, pero que sería lo correcto, lo sigo sosteniendo. Lo sigo sosteniendo porque... siguen algunos clubes, seguimos algunos clubes haciendo muchísimos kilómetros, ¿no? Claro. Y algunos clubes en eso somos muy perjudicados. Sí. Bien. O sea que bueno, verá si se puede aplicar, pero usted estaría... totalmente de acuerdo. Claro. Y estaría contento que más allá de todo lo que pasó antes... Por supuesto, pero si esto... lo haga quien lo haga, está bien hecho, o sea, las cosas que se hacen bien están bien. O sea, nosotros lo propusimos, pero bueno, si lo hace, ojalá que lo haga en la gestión de Víctor, voy a estar muy contento en que se haga, porque no porque no lo haga yo, ¿me entendés? No, me parece, ojalá se logre hacer, porque me parece que es bien para todos los clubes, ¿no? ¿Y en qué cambio cree usted ahora que ahora se lo ve con buenos ojos, o...? No quiere decir que se haga, ¿no? Pero digo, sí. Pareciera ser que ahora hay buenos ojos para este proyecto. Me parece que lo estarán analizando y se dando cuenta que realmente nosotros no queríamos sacar ninguna ventaja, sino de que la realidad era de que indica de que sobre todo la zona nuestra viaja muchísimo más que otra zona, y me parece que lo más correcto es que sea todo más parejo, ¿no? Sí, sí. Y claro, que se haga un campeonato un poquito más corto, donde no nos afecten tanto la fecha y tengamos que jugar sí o sí entre semana, o sí llueva. Me parece que tampoco, eso me parece que no, para ir a hacer un campeonato demasiado largo,
donde hay unos clubes que no lo podemos hacer, ¿no? Claro, sí, sí. Donde no estamos en condiciones de jugar tantos partidos, y un campeonato como este es apretadísimo, ¿me entendés? No te sobra ninguna fecha. Sí. Entonces me parece que por ahí podríamos tener un par de fechas y que si o no jugar cuando realmente no se puede jugar. Sí. En los meses, sobre todo de invierno, ¿no? Que por ahí se podría parar esta semana. Nosotros estas vacaciones tuvimos un fin de semana. Un solo fin de semana, sí. Sí, sí. El 14. Exacto. El 13 va. En realidad, sí, sábado 13, que fue el único día que paró la Oeste. En las otras tres zonas lo hicieron dos fines de semana, pero la zona Oeste uno solo, ¿no? Bien, ¿leyó el proyecto de Diego Smith o no tuvo tiempo? Sí, lo leí, Una parte está bien y otra parte no, porque me parece que sí. ¿Qué? O se complica. Que la última parte me parece que se complicaba un poco pero entre todas las ideas que los dirigentes tienen, es bueno hacer una que sea la menos complicada y la más, digamos, la que los clubes mayor provecho le puedan sacar, ¿no? Yo creo de que el proyecto que hicimos nosotros, y vos vas sacando, si un día nos sentamos todos y vamos sacando lo mejor de cada proyecto, hagamos uno y digamos que nos convenga todo. Eso creo que sí se puede hacer, ¿no? Claro, sí. Bueno, y el otro tema es la categorización, ¿no? Bueno, se va a sostener para el año que viene, se va a hacer por cercanía geográfica, que era lo más lógico. Y bueno, y preguntarle también, ¿sigue con algún tipo de aspiración de cara a futuro en la presidencia de la liga? Ya veremos en el 2021 qué pasa. Claro, falta bastante ya. Todavía. Sí, falta mucho. La verdad que yo la quiero mucho, la liga, la siento como una parte de mí, porque hace el año 88 que estoy, entonces... Tengo 88, poquito... 88, sí. Lleva su tiempo, ¿eh? Una vida. Exactamente. ese año he terminado el secundario. Uh-huh. Así que era un chico todavía, pero... Así que claro, tiene 49. 48. Va. Ahí anda. Pero claro. su y toda una vida de dirigente, se podría decir. ¿No? Exacto, sí, porque nosotros en ese año acá en el pueblo no había fútbol, entonces yo empecé a... Me encantaba jugar al fútbol, yo jugaba para el tío. Así que me decía, ¿cómo puede ser que nosotros no hagamos fútbol? Hace unos años que no sea así, entonces... empecé a juntar amigos y a juntar gente para empezar, y bueno, desde ahí tengo contacto con alguien. Claro. Ya estaba el primer Marchetti. Claro, estaba Marchetti, después Maestri, bueno... ¿Sí? Ahora Aymar, pero bueno, verá para el 2021, pero no ve con desagrado la posibilidad. Se verá en su momento si se dan las condiciones, de qué manera, ¿no? Exactamente, se verá en su momento. Uh-huh. que lo que vamos a hacer. Pero hoy, si fuera hoy, diría que sí, si fuera hoy. ¿Y si fuera hoy? Sí. Y si fuera hoy ya estaría en la liga, entonces. Digo, hoy, si no, habría que presentar lista, a eso me refiero, ¿no? Mira, yo creo que para el 2021 ya voy a estar un poco más desocupado. Yo la verdad que hoy tengo dos comercios, digamos, entonces por ahí me influye muchísimo. Sí, tiempo. Sí. Dos actividades, no dos comercios. Sí. Entonces... Pero más allá de las actividades, digo, si no tuviera las actividades, por ejemplo, hoy se presentaría. Sí. Está bien. ¿Cómo ve la liga? ¿Cómo ve la conducción de Aymar? Mira, ¿qué te puedo decir? Víctor es una persona por ahí demasiado buena. Ajá. Yo lo conozco desde hace muchos años, a Víctor. Víctor, cuando yo lo conocí a Víctor dentro de una cancha, los dos éramos dirigentes, los dos éramos delegados. Claro. Yo siempre tuve buenas relaciones con él, te lo he dicho un montón de veces. Sí. Y por ahí a lo mejor se deja influenciar, y por ahí él quiere hacer una cosa y por ahí ha llegado por ahí
le ponen alguna traba. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Eso es lo que yo veo. ¿Usted cree lo mismo de Maestri? Comete errores, como los cometemos todos. Lo que sí te puedo asegurar de que él no le quiere hacer ningún daño a la liga, eso te lo puedo asegurar, porque también la quiere un montón la liga, igual que la queremos nosotros, ¿no? Entonces él no le quiere hacer ningún daño a la liga, simplemente que por ahí comete errores por no asesorarse o por no, digamos, introducirse, no me sale la palabra bien en el tema, ¿no? No empaparse en algunas cuestiones Exactamente. Eso, por ejemplo, de ayer no se le puede escapar. O sea, yo sé que él no está, él no es en el plan meditativo, pero dice eso, no se puede cometer. Uh-huh. Y vos decís, ¿cómo puedes? Dice eso, no se te puede escapar, si no lo puedes hacer. Claro. Y ¿me a eso voy? Hay cosas que vos decís, no se te pueden escapar. Sí, sí. Está bien. Cuando le decía está buscando un consenso, Víctor, yo me doy cuenta que está buscando un consenso en las distintas zonas, por eso nos reunió a todas las zonas para ver cómo quería hacer el campeonato, si era por cercanía o a la bolsa. ¿Me entendés? Eso sí lo está haciendo. Uh-huh. Y ojalá le dé curso al proyecto de las cinco zonas, ¿no? Ojalá. Claro. Si le llegara a dar curso, ¿cambia su postura de candidatearse o no? No, pues se va más allá. Tiene que ver con el manejo, con alguna... Seguro. Yo creo que lo voy a repetir, los clubes por ahí se nos está haciendo cada vez más difícil. Yo creo que hay que buscar la vuelta para que no sea tan difícil seguir haciendo fútbol. Ajá. Tan costoso. Usted dice la categorización, dejaría de lado. No, me voy con el tema costo, más con allá. El tema multa. Nosotros ayer, la deuda que teníamos, debíamos 13.000 pesos de renovación de carnet, que lo dije hace 10 años, es un absurdo que un carnet se renueve cada 2 años, es un absurdo total, y yo sigo sosteniendo que el único propósito es una recaudación económica. Claro, para usted no, el carnet de los periodistas por año. Es por año, no cada 2 años. Y los cuerpos técnicos también. Sí, claro. Y el documento nacional de identidad tiene validez de 20 años. Claro. Y el carnet 2. Sí. No lo puedo creer. Se podría evitar. No es una exigencia del Consejo Federal, digo, eso viene de la Liga directamente. Pero, por supuesto. Pero vos, ¿qué te parece? No me acuerdo cuánto sale cada carne, que se renuevan 3 o 4 mil carnes por año, 5 mil carnes por año, a 150 pesos que vale cada uno, saca la cuenta. Uh-huh. Sí. Y como dice muchas otras cosas. ¿Y por qué no se quiere evitar? ¿Para recaudar? ¿Para que la liga recaude? Bueno, yo, hoy, si vos me preguntás, el único sentido que tiene su enabón carnes cada 2 años es única y pura, exclusivamente recaudatoria. No tiene ninguno que sentir. Pero no se piensa en los clubes, entonces. Y obvio, se lo dije, pero lo he dicho hasta el cansancio adentro cuando estaba en el comité ejecutivo. Cuando se nos exige el CIBEJU y se nos dijo el CIBEJU, me acuerdo patente una de las charlas que nos dijo Adrián Vito, con esto se acaba la renovación de los carnes. Sí. El CIBEJU debe hacer unos 7, 8, 10 años que está. Sí, pasa rápido el tiempo, sí. Sí. Y se sigue renovando todos los años. Uh-huh. Y a veces, con la misma foto. Claro. Pero bueno, en eso estoy muy en desacuerdo. Con los costos que pagamos los clubes. Debe ser para actualizar el CIBEJU, supongo yo, que la explicación. No. Pero el CIBEJU se puede seguir haciendo con el mismo carnet, si el carnet tiene un código barra para cargarlo. Claro. No le pasa el coso y ya está. Sí. ¿Para qué lo quieres renovar? La huella te dura toda la vida. La huella es la huella, claro. La huella te dura toda la vida, no te la cambias cada 2 años. Bueno. Me parece que no le veo otra. Nunca nadie me explicó el porqué. Y no, creo que no hay otra razón y creo que
como yo lo pensamos mucho, nomás que por ahí nadie lo dice, pero... Claro. Bueno, sería bueno que alguien lo diga, ¿no? Bueno, lo está diciendo usted, pero digo que lo digan otros. Lo hemos planteado un montón de reuniones, más en la última. ¿Y los otros qué dicen? ¿Los otros dirigentes? ¿También? También lo dicen ahí, pero después nadie se queja, ¿viste? Que nosotros dijimos, se lo dijimos a Víctor ahora en la última reunión, se lo dijimos, y nos dijeron, bueno, que van a ver, que van a tratar de no renovarlo. Nosotros lo que le pedimos es que se haga un carnet en la promocional cuando vos te haces el primer fichaje. Sí. Un carnet cuando pasas a jugar en infantil, una renovación, y una renovación cuando dejas de ser juvenil. Y listo. Y listo. O sea, serían dos renovaciones. Claro. Una sí o sí lo tenés que hacer cuando haces el primer fichaje y después dos renovaciones y vas. Y se terminó. Y se acabó. Sí. Y ahora se hace, los mayores también hacen cada dos años también. Todos. Y es más, nosotros, vos se te vence el carnet, no podés jugar porque si no te aplican una multa. Claro. Si vos cargas un jugador con el carnet vencido, te multa. Ah, sí. Que está bien también, ¿no? Pero digo, bueno... No está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque vos, si vos estás en regla, vos tenés el tema hecho, tenés la huella hecha. Sí. El carnet no tendría por qué ser algo que no te deje jugar. ¿Me entendés? ¿Pero para qué se hace el carnet, entonces? Para... Bueno, pero el carnet es como decimos nosotros, el carnet lo tenés que tener todas las renovaciones todos los años, porque vos tenés 150 chicos en un club y por ahí tenés un chico que hace 5 o 6 meses que no juega y por ahí se te pasa, viste, que tiene el carnet vencido. ¿Me entendés? Y cuando va a jugar, le hiciste el demanda al chico y todo, y después no puede jugar porque tiene el carnet vencido. O sea, el carnet, ¿qué te impide? No sé, no para mí el carnet no te impide nada, no podés jugar. Porque vos sos jugador del club, estás, digamos, habilitado médicamente para jugar, no sé por qué el carnet vencido te puede no dejar jugar, eso no, tampoco lo entiendo. Javier, usted decía ahí por ahí que Víctor es Víctor Aymar, ¿no? El actual presidente es una buena persona, pero que por ahí toma algunas decisiones que no comparte, bueno, tal vez porque no tiene un buen asesoramiento, o se deja influenciar, o se deja guiar por los que lo rodean. ¿A qué se refería? Hago alusión a esto porque Maestri había dicho en su momento que él creía que por ahí había... manejaba más la liga Vítola que Aymar o que cualquier otro dirigente allí dentro de la liga, lo dijo Maestri, y él lo que vio inclusive, y charlaban en la Federación Cordobesa de Fútbol al respecto, ¿no? Que era más el secretario que el presidente, o sea, más en torno a las decisiones o a las cosas que suceden o qué es lo que hay que hacer. ¿Y usted coincide con eso o...? ¿También? Mira, eso, la verdad no te lo puedo asegurar, pero el presidente es Víctor, creo que la última palabra la tendría que tener él, cuando él piensa algo, pero por ahí hace cosas de que yo sé que él piensa otra cosa. Y bueno, ahí yo no te puedo decir si manda más Víctor o él. Quiero suponer y quiero creer que el presidente... No, me llamó la atención porque de alguna manera es el mismo comentario que hacía en su momento Maestri, que dijo abiertamente, ¿no? La verdad que con Maestri hace ya mucho tiempo que no hablé. No, pero más allá de que hable o no, digo que tienen la misma... O quedó esa sensación que tenían la misma opinión, tal vez, ¿no? Al respecto, por eso le preguntaba. O esa es la sensación que me quedó, por lo menos. A mí, en base a lo que dijo, de que por ahí Aymar, no hay cosas que hace que a lo mejor él mismo no las comparte. Es cierto que después hay una
No, siempre se tiene que hacer lo que dice el presidente también, ¿no? No, seguro que no. Tiene un mesa ejecutivo, tiene un comité ejecutivo, pero sé que él por ahí quisiera hacer algo y tiene dos o tres votos en contra, digamos, ¿me entendés? Uh-huh. Sí. Eso es lo que yo veo. Está bien. Bueno, ¿qué cambiaría en la liga usted si estuviera hoy? ¿Qué cambiaría? Sí. Mira, primero empezaría por bajar todos los costos posibles para los clubes. Uh-huh. Esto del carnet, etcétera. Un montón de cosas. Uh-huh. ¿Y los árbitros no? No se puede bajar. Y capaz que sí también, che. Capaz que sí. La verdad es que no he averiguado este año cuánto están cobrando los árbitros, en los mismos árbitros que dirigen a nosotros, las mismas asociaciones, en otras ligas. Pero hace dos años cobraban bastante menos. En otros lados cobraban menos. En otros lados cobraban bastante menos. Uh-huh. Por ahí, si bien los árbitros, eso alguno, no es algo que sí o sí lo pueda poner el precio de la liga, pero bueno, también lo revelaría. Pero sí vería un tema de mantenimiento, temas, montones de cosas que por ahí suman. Los clubes a la vuelta del año pagaban muchísimo dinero a la liga. Claro. Eso es lo que haría primero, aliviaría los costos fijos. Seguro. Y se puede, verdad. Porque de la liga dice, es imposible, los costos fijos son costos fijos, no es que la liga no quiere... es imposible alivianarlos, si no ya lo hubiésemos hecho. No cree eso entonces. No, yo creo de que hay un montón de costos para bajar. Uh-huh. ¿Y por qué no lo hacen? No sé. No sabe. No, la verdad que no sé, pero que sí que se puede bajar los costos, no tengo ninguna duda. Está bien. De que se puede bajar en muchos costos. Uh-huh. No te voy a decir que no vas a pagar nada, porque sí o sí la liga la tiene, entre todos la tenemos que mantener, pero sí me parece de que hay algunos costos que son elevados. Uh-huh. Y después vería qué es lo mejor para los clubes en divisiones inferiores, volvería a tratar lo de las cinco zonas. Sí. Volvería a ver, personalmente la categorización de mayores me gusta. Le sigue gustando. Por ahí sí. Algunos retoques en la estructura del campeonato, sí. Dice usted, para que no sea tan voltero el campeonato. Exacto. Sí, le buscaría la vuelta. Uh-huh. Es más, que se podría hacer una apertura y una clausura. Claro. Le vería la vuelta, sí. Sí, sí. Siempre por cercanía geográfica. Sí, sí, porque... Me parece que hay que tratar de todo. Hoy el costo de los viajes son altísimos. Uh-huh. Sí, sí. Muy alto, moverse. Sí. El otro día Junior gastó 25 mil pesos. ¿Para ir a Alicia? Sí. Pero. Sí, en una parte del campeonato se hace bastante difícil, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo está este sistema de campeonato? Pero sí le buscaría la vuelta para tratar de viajar lo menos posible. Sí. Y en todo caso, si vos abaratás costos fijos por otro lado, bueno, es como que. De alguna manera aliviás a los clubes para que de vez en cuando puedan hacer un viaje de estas características, porque bueno, inevitablemente en algún momento te puede llegar a tocar algo, si no tenés que jugar en el patio de tu casa directamente. Claro, si vos llegas a jugar a una instancia, a una semifinal, a una final, y sí, seguramente te va a tocar viajar. ¿Sí? Pero bueno, eso es inevitable, porque pero bueno, en esas ya posiciones es otra cosa, porque la gente te acompaña más, pero bueno. Sí, en la primera parte del año yo trataría de viajar todo lo menos posible. Sí, sí. Y bueno. Bien. No, ya veremos, che, en el 2021. Bueno, veremos. Javier, gracias por estos minutos. Queríamos charlar y confirmar lo que se comentó, ¿no? Sobre la suspensión de los árbitros que terminaron dirigiendo lo mismo anoche, lo que fue el 8 y el 24. Así que veremos cómo sigue la historia y si esto implica que desde la liga asuman la responsabilidad del error o digan, bueno, se le notificó la agrupación y la agrupación así todo fue lo mismo, cuando no debería haber ido, pero si no iban ellos, no es que quiénes iban, o sea, la liga ahí no mandó otra agrupación, mandó esta agrupación, no, evidentemente que estaba, no es que estaban, se encontraron ahí las dos agrupaciones y qué sé yo. Por lo tanto, evidentemente la responsabilidad es más de la liga que de otra cosa, queda por lo menos esa sensación.
Y no, si no, duda. Y si no, deberían sancionar de nuevo a la agrupación con otro parate, pero bueno, o con una sanción económica. Gracias, Javier, muy amable, No, gracias a ustedes por llamarme. Abrazo grande, Javier. La audiencia. Gracias, muy gentil. Javier Auger, bueno, hablando de todo.